Soy Montse López Lugo, algunos me ubican por mi cuenta de arroba cine en el diván. Y el día de hoy les voy a hablar de las 10 películas que más me gustaron en 2023. Ha sido un gran año en cuanto a cine y me gustaría hablarles un poquito acerca de las películas que más llamaron mi atención. En décimo lugar, decidí poner The Killer, no estaba tan segura de si ponerla o no. David Fincher me parece a veces un director subvalorado, no porque no sea taquillero reconocido o incluso tenga presupuesto para sus películas. Sin embargo, creo que es más profundo de muchas veces lo que parece. Y en este caso, aparentemente esta película es sobre un asesino a sueldo que tiene un error humano. Sin embargo, creo que va muy de la mano con la propia biografía de Fincher. Hay que recordar que él viene de un fracaso, que fue Mank. Y creo que este tipo de películas me gustan mucho porque reflejan mucho al director a través de una historia y es más personal de lo que parece. A partir de ahí decidí ponerla en mi lista. Luego, en noveno lugar, decidí poner Oppenheimer de Nolan. Yo en general no odio ni amo a Nolan. Debo confesar que me recordó un poco a First Man de Damien Chazelle. Honestamente, me gustó más First Man. Sin embargo, esta no tuvo tanta taquilla ni tan buenas críticas porque creo que igual que Oppenheimer son películas un poco engañosas. Aparentemente van a hablar de cierto evento histórico y en realidad son películas que tratan de criticar ese nacionalismo. Entonces se disfrazan de nacionalismo, pero en realidad lo critican. Creo que todavía le fallan muchas cosas narrativas a Nolan, pero hay que admitir que fue bastante innovador en cuanto a la forma de proyectar uno de los eventos que es muy platicado en nuestra historia. La que decidí poner en octavo lugar es Fair Play de Claude Dumont. Esta película estuvo en Sundance y debo confesar que al inicio estaba un poco escéptica respecto a ella. Habla acerca de esta lucha de poder en las relaciones que usualmente se da, incluso en el tipo de relaciones amorosas. Sin embargo, aquí toma un twist muy interesante en el sentido de que la mujer es la que tiene mayor poder, tiene mayor dinero, y esto justamente genera un choque como generación, porque creo que somos una generación millennial que fuimos educados para reaccionar de cierta forma, pero en realidad ya tenemos que reaccionar de otra que no aprendimos. Y esto genera bastantes conflictos que van expresados de una forma que parece una película thriller, pero que más bien son un reflejo de la propia tensión que genera la culpa hacia el éxito en el caso de una mujer. Y por otro lado, otra película que tal vez algunos me vayan a matar por poner en séptimo lugar es Killers of the Flower Moon. Quiero aclarar, es una obra maestra, sí. Scorsese es un genio, sí. Me gustó, me encantó. Sin embargo, está en este puesto porque realmente me ha parecido que ha sido un buen año en cine, afortunadamente. Sin embargo, Scorsese no deja de ser Scorsese. Nos sorprende tomando partes clásicas de él, pero al mismo tiempo innovando en otras. En esta historia que habla acerca de la creación del FBI a partir de un caso que tiene que ver con asesinatos de nativoamericanos que encontraron petróleo. Hay que recordar que Scorsese en cierta forma habla mucho de la deshumanización a través de la violencia y esto se repite, pero creo que Scorsese a pesar de que en sus películas se repite, no deja de ser innovador y eso es de reconocerse. La siguiente película que decidí poner en sexto lugar es la más capitalista de todas y algunos se van a infartar de que ponga a Greta Gerwig por encima de Scorsese, pero tiene una razón. Barbie, esta película que ha sonado en la boca de todos, que incluso ha sido acusada de ser odia hombres, lo cual no estoy tan de acuerdo, tiene muchos defectos. Incluso en sus fortalezas tiene defectos. El famoso speech, por ejemplo, me parece que pudo haber sido mostrado de otra forma menos, tal vez evidente, pero entiendo que a muchas personas le gustaron. Sin embargo, para mí lo fascinante de Barbie es sentir a una Greta Gerwig
que juega a las Barbies siendo directora, y eso me conecta a mí misma a cuando yo, siendo de su misma generación, jugué con Barbies, y al mismo tiempo me confronta con lo que fue para mí algo positivo y algo negativo de jugar con Barbies. Me trajo a ambas cosas. Creo que no era fácil complacer a las que estuvimos durante años jugando con ellas, y ella en cierta forma lo logra muy bien. La siguiente película es en quinto lugar, y creo que aquí ya no se van a modificar mucho las películas, moveré tal vez algunos lugares cuando vea otras, pero en quinto lugar voy a meter a Fallen Leaves de Aki Kaurismäki, que es esta historia de amor acerca de dos personas que no estamos acostumbrados a ver en cine, es decir, no son ni estas personas hermosas, perfectas, con vidas glamorosas, ni tampoco están hasta abajo en este caos horrible, subterráneo. No, son personas que vemos día a día, que solamente son tímidas y introvertidas, pero que también no están acostumbradas a mostrar sus afectos en una sociedad que está rodeada de guerra, de cambios sociales, de cuestiones de proletariado, etcétera. Entonces mete otros temas a partir de ahí de una manera muy, muy tierna y simpática. Luego, en cuarto lugar, debo decir que puse una película que usualmente diría Not My Cup of Tea, porque no me gustan en lo general las películas escatológicas. Hablo de Rotting in the Sun. Sin embargo, creo que estuvo cerca de que casi estuviera en mi primer lugar, porque no hay nada más fuerte como mexicana que ser confrontada por una mirada extranjera que te muestra un espejo. Muy incómoda, pero en muchos aspectos muy realista en varias cosas que nos incomodan admitir como mexicanos. En tercer lugar, puse Close de Lucas Dont, que habla acerca de esta sensibilidad en los niños, y en este caso hablo de niños varones, que muchas veces tiene que ser ahogada. No es una película, bueno, yo pienso que no es una película LGBTQ+, porque la sensibilidad no es de una orientación sexual, es de todos. El problema es más bien la parte social, donde se tiene que ir ahogando, y eso va matando partes de nosotros cuando vamos llegando a la adultez. Luego, en segundo lugar, decidí poner Totem de Lila Avilés. Soy fan de Lila. Es muy curioso decir que soy fan de ella porque lleva dos películas. Debo confesar que me gustó más La Camarista. Sin embargo, creo que Totem es todavía más profunda en varios aspectos al ver las cosas desde esta mirada infantil, en donde cosas como la muerte de un padre no son habladas tan directamente con los niños, pero que al final de cuentas son percibidas a partir de las conversaciones en la familia, de ciertas acciones en la familia. Y esto creo que todos nos podemos llegar a identificar como niños, porque muchas veces cuando somos pequeños no nos cuentan ciertas cosas, pero a partir de ciertos datos o detalles que adquirimos o que vamos observando, nos damos cuenta, porque los niños son niños, no son tontos. Ya por último, en primer lugar, decidí poner Asbestas, esta película que la verdad me sorprendió mucho porque en cierta forma aparentemente habla de este evento que sí sucedió, en donde unos franceses tienen una bronca con sus vecinos en un pueblito de Cataluña porque están viendo si poner energías renovables a partir de vender los terrenos. Y bueno, empieza esta cosa que parece un poco Día de Furia, donde yo te hago, tú me haces, y nos empezamos a pelear. Yo al inicio creí que era ese tipo de película, sin embargo, adquiere una vuelta de tuerca que me sorprendió. En primera, es una película que me confrontó con mi propio privilegio. A veces en estas películas me sucede que digo, bueno, ¿por qué no se sientan y hablan? En este sentido, se sientan y hablan, y aún así nos damos cuenta que hay cosas que no tienen necesariamente solución o conciliación. Eso es muy fuerte. Y ya por último, tiene otro giro, sin decir ningún spoiler, no se preocupen, donde creo que empieza a meter todavía más temas sociales muy interesantes. La verdad es que para mí fue una notoria sorpresa.
Espero que alguna de estas películas sea de su interés para que se animen a verlas y bueno, espero que estén muy bien.